¿Qué tal, amigos? A nombre del titular de este espacio, Juan Carlos Bernal, su servidor Alfeo Cocolexi, le da la más grata bienvenida porque iniciamos cuadrilátero. Tenemos a dos grandes luchadores aquí en el estudio central. También hablaremos más adelante del 30 aniversario de la incursión de las damas en la lucha libre. Y hoy, pues, tenemos el gusto de tener aquí en el estudio central a Ángel Plateado y a Super Pinocho, uno de los referentes de la lucha libre. Bienvenidos. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, pues viene una lucha en puerta muy interesante. También agradecemos a nuestro amigo y compañero, usted no lo ve en el estudio, a Marcelo, que nos ha traído a grandes estrellas. Millanet, más adelante estaremos hablando con ella acerca de este 30 aniversario. Bueno, Super Pinocho, una gran trayectoria en los cuadriláteros. Y ahora, ¿qué es lo que viene en puerta? un poquito, pero ahí andamos. Aquí estamos, aquí invitando a toda esta bonita gente para que nos acompañe este 30 de junio al Benito Juárez a partir de las 7 de la noche, y tenemos unos retos muy, muy buenos, muy fuertes. Además, un programa completamente diferente, ya que hay una pelea de lucha contra MMA, y esperamos a toda esa gente bonita, y también esperamos a ustedes para que nos acompañen ahí al Benito Juárez, que está cerquita del metro Parque de los Venados. Ahí estaremos, y cualquier pregunta que quieran hacerme, y gracias a toda esa gente bonita que nos está viendo, que nos sintoniza, y gracias a ustedes. Ya Juan Carlos Bernal se está preparando para entrar aquí en el cuadrilátero. Ángel, pues viene una serie de luchadores de otras organizaciones como el Consejo Mundial de Lucha Libre, otras empresas que estarán presentes en esta gran función. Pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí, para el maestro Super Pinocho, estar este día aquí presentes. Pues sí, es la invitación para el día 30 de julio, sábados, la función 7:30 de la noche. Como ya lo mencionaba el maestro Pinocho, Metro, Parque de los Venados. Va a ser una función muy, muy, muy emocionante. Van grandes, grandes estrellas. Vamos a contar con un peleador de artes marciales mixtas. Vamos a contar con un luchador de peso completo. Sobre todo, casi aquí en México, en el Distrito Federal, no se ve ese tipo de peleas, mezcla luchadores con artes marciales mixtas. Para darle variedad, ¿no?, al gusto de la gente. Así es, y sobre todo, y pesos completos. Estamos hablando que el profe Yeti Salazar está pesando 110 kilos con un luchador que pesa 135 kilos. Son pesos completos. Primeramente Dios, vamos a seguir haciendo este tipo de eventos, mezclando artes marciales mixtas con lucha libre. Así es, Super Pinocho, pues conoces al señor Juan Carlos Bernal. Vamos a hacer una pausa y ya toma su lugar el espacio. No tenemos que pasar. Juan Carlos Bernal, le recordamos el teléfono del estudio 59-18-96-48. Seguimos aquí en Cuadrilátero y bueno, tenemos grandes informaciones e invitados. Regresamos. Plaza Maratones, el mejor tour operador de México que lo lleva a las mejores carreras y maratones del mundo. Venga con nosotros y conozca la mejor forma de correr y conocer el mundo. Plaza Maratones. Bienvenido al maratón más grande y espectacular del mundo. Por supuesto, nos referimos al Maratón de la Ciudad de Nueva York. La carrera que año con año congrega a más de 54,000 corredores y los lleva por los 5 distritos de esta cosmopolita ciudad, que son Brooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx y Staten Island. Además de contar con la participación de 12,000 voluntarios, más de 2 millones de espectadores en las calles de la ciudad y más de 10 millones de telespectadores. Esta es la gran fiesta de la ciudad de los rascacielos, el día en que la ciudad que nunca duerme se congela por varias horas para que esta fenomenal carrera se apodere de sus calles. El maratón comienza en Staten Island, en Fort Wadsworth. Luego te llevará por el impresionante Verrazano Narrows Bridge. Después de pasar por este puente, el recorrido te llevará por las calles de Brooklyn, pasando por el Fourth Avenue y el Bedford Avenue. Correrás por una variedad de vecindarios como el Bay Ridge, el Sunset Park, Park Slope, Bedford-Stuyvesant,
Williamsburg y el Greenpoint. Al llegar a la marca de medio maratón, cruzarás el Pulaski Bridge para así adentrarte a Long Island City en Queens. En este distrito podrás recorrer el bellísimo East River a través del Queensboro Bridge y así entrar a Manhattan. Es este el punto que algunos consideran el más cansado del recorrido, pero no te desanimes, ya que todavía te falta correr en el First Avenue. Cruzar una porción del Bronx pasando por el Willis Avenue Bridge y regresar un par de kilómetros al puente Madison Avenue. Después, atravesarás el condado de Harlem, pasarás a la Quinta Avenida y entrarás a Central Park, el parque urbano más famoso del mundo. Aquí, pasarás por el monumento de Columbus Circle para terminar la carrera en el famoso restaurante Tavern on the Green. Si quieres recorrer y conocer la Gran Manzana como pocos pueden, entonces corre con nosotros. En Plaza Maratones tenemos un paquete solo para ti. Con nosotros podrás conseguir la mejor experiencia en la mejor carrera del mundo. Y no te preocupes por tener que pasar por las tómbolas de los números. Si corres con nosotros, tu lugar está asegurado. Recuerda que nuestros paquetes incluyen hospedaje, número de la carrera, avión y muchas sorpresas más. El Maratón de la Ciudad de Nueva York es una carrera verdaderamente inolvidable. Porque recuerda que en esta pista, la estrella eres tú. ¿Qué tal, amigos? Pues estamos de regreso, agradecido con mi compañero, el jefe Alfredo Cocolexi, de que me hizo el paro, entre los maestros, el gobierno de la Secretaría de Economía, pues es complicado a veces estar. Pero aquí estamos ya de lleno en esto que es, que nos apasiona, que nos llena, nos identifica en algo que es la lucha libre. De verdad, yo creo que independientemente de lo que yo siempre considero la lucha libre como es un deporte de alto rendimiento, la lucha libre apasiona, nos hace que nos entreguemos y nos metamos, y de verdad agradecido con usted que nos hace el favor de acompañarnos en sus hogares, en las oficinas o en cualquier dispositivo electrónico donde capte nuestra señal. Estamos, pues ya Alfredo me hizo el favor de presentar a nuestros invitados. Super Pinocho, conocidísimo, compañero de muchas horas de vuelo. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, este evento que se va a llevar a cabo el sábado 30 de julio en el Deportivo Benito Juárez, créeme usted, yo creo que de todos los deportivos que hay ahora, este deportivo está muy, como que muy hecho para lucha libre. Está muy cerca de la gente, el espacio es bastante bueno, y además algo que no tienen los otros escenarios, un acceso inmediato a un medio de transportación como es el metro. Directo. Directito, se baja usted en Parque de los Venados, camina, sube como 20.000 escaleras, no me dicen nada, pongo que son como 20, sale, mira, mirando derechito, no está en entrar el doctor. 20 metros, es... Esta función trae batallas estrellas, ¿no? 3 de 3. Como si fuera que está viendo el 3 de 3. Así es, nuestros políticos. Así es, pero aquí sí vienen. En una, supongo que esta es la primera. Jetsi Salazar. Un luchador que es Muerte Negra. Muerte Negra, esto es Velamos. Ese es el luchador de Velamos, sí. Sí, no. Va a ser pelea, okay. Pelea de 5 minutos como lo marcan las reglas de artes marciales mixtas. Ah, okay. Van a ser 3 rounds de 5 minutos. Okay. Y pues aquí se va a llevar un campeonato. Las reglas van a ser de acuerdo artes marciales mixtas. Okay, ya. O sea, no va a haber un reglamento en sí de lucha libre, sino va a ser, el reglamento se va a enfocar en artes marciales. Okay. ¿En esta sola lucha o en todo el programa? No, nada más en esta lucha. Okay. Ese sería prácticamente una pelea. Okay. ¿Sería la estelar? Sería la estelar. Y en semifinal sería Máximo Sexy
Máscara Sagrada, el papá, el árbol. Sí, el señor. Señor. Y Gromba Triple X contra Mr. Niebla, Bárbaro Cabernero y Psicosis. Oh, muy bien, ¿eh? Y luego la otra, que será la. No, esta será la de la otra. Sí, lo que pasa es que son tres ocho estrellas, por eso está. Ah, ok, ok. Esta es una. Eso no, esta es otra. Y esta es la tercera. Sí, donde va el mítico Super Muñeco. Super Muñeco, Super Pinocho. 3000 y Super Pinocho Servidor. Y Super Pinocho. Contra Pentagón, los payasos rojo y verde. Exactamente. Rojo es el que hace la Expo Máscara. Ahí se mero. Que también ya se está volviendo muy márgaro. Ah, no, que sabes. Sí. No, pero no, sí se lo puse usted, no. Yo no tengo gusto de conocerlo. Si lo digo aquí, va a quedarse. Ah, ¿no tengo gusto de conocerlo? No, pues era cuate. Ahora ya. Ya no. ¿Sabe qué? Se empiezan a hacer famosos y se les sube. Bueno, si quieren, me les quito, yo le pongo una golpiza. Ah, pero para mi parte. Claro, sí. Lo que sí es mi parte. Y luego, en esta que vendría siendo cuál, la de Yeti. Yeti se las sabe. Ah, esta la gana. Y hay tres luchas estrellas más, nomás que por el espacio. Yo sé, claro, pero el programa es. ¿Qué otra lucha viene ahí? Me va a regañar. No, no es una de gomas. No, perfecto. Pero no, no la sacamos porque. Déjame que la chica también. Pues sí, pero me. No, extrañaría que. Ah, bueno, después pasa que acá que sí, hay un si nosotros amamos a las damas, por eso estamos aquí. Pero de veras, algo que digo, yo sé que no es culpa de ustedes, pero desde que llega la mujer a la lucha libre, rara empresa, raro programa, ya no dejamos encabezar porque yo no entiendo, ¿no? Pero tercera especial, no, claro, deberían, pero tercera o una especial casi no las ponen, siempre van. Yo estuve en la segunda, casi siempre. Yo estuve en gusto mucho en muchos lados de ir abajo de. De las mujeres. Déjame, yo creo que ayudaba mucho a la doña Irma y todo eso. En todos los órdenes de la vida, de verdad se lo digo muy, muy en serio, la mujer nos ha superado desde siempre. Bueno, sí, pues, pero básicamente en deportes de contacto, me parece que la mujer nos pone el ejemplo en muchas. No, y aparte de que son mujeres, son. Y tiene toda la capacidad para aguantar, yo no aguanto. La verdad es que se me rompe nuestra madre. Ah, sí. Aquí se pasa sí. Además, hace lo que estaban platicando, y de verdad digo con todo respeto, las forjadoras de la historia mundial es la mujer, ¿eh? Las grandes tragedias, los grandes triunfos, son las mujeres. Oye, entonces, de un gran hombre hay una gran mujer. Sí. Ya, ahora son palabras. Ahora son palabras. Sí. Dígame, ¿por qué hacer esta función? Para el gusto de todos los aficionados, aparte de darles una fusión con otro deporte que es también de contacto. Entonces, por eso lo hacemos, para que la gente se divierta por dos lados. Ver lo que es una pelea de contacto con otras características y ver nuestra amada lucha libre, okay, que siempre nos ha ganado. Entonces, a todos los aficionados, por eso los invitamos, para que vean y a ellos vean si les gusta o no les gusta esto. Si les gusta, pues seguiremos haciéndolo, si no, nos enfocaremos a producción esa. Ángel Plateado, ¿es usted? Así es, cierto. O sea, usted es el que junto con las Black. Así es. Ah, ok. Sí, somos tres socios. Ok. Lo importante de esto, independientemente de todo, de verdad, es que se siguen abriendo fuentes de trabajo para los luchadores, que es lo más importante. Ya sabemos que existen dos monstruos, que es Consejo y AAA, pero creo que de 2 años, 3 años para acá, el grupo independiente está creciendo, claro. No hay que olvidar lo que sucedió en el Torado, que yo creo que eso fue el nacimiento de lo que es la lucha independiente desde hace mucho en México. Pero lo importante de esto, creo usted, es que se siguen abriendo fuentes de trabajo para los luchadores, que eso es lo más importante. Siempre se están dando la posibilidad de que se consiga chamba y no se dependa solamente de un
de una promotora o de una superestelar o de dos, sino que se está abriendo espacio. Y esto, de verdad, me da mucho gusto. Estoy viendo que últimamente está fortaleciéndose y está creándose más funciones en los gimnasios. En espacios techados, reducidos en cuanto a que es, se sigue arriesgando dinero, por supuesto, pero como que hay más posibilidades de éxito, porque ya no interviene la madre naturaleza que les ponía una soga y les sigue poniendo a lugares destapados. Sí, pero y aparte, vamos, los lugares pequeños permiten pues una mayor recuperación en cuanto a papeleta, mejor contacto con la gente. Con la gente, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Digo, desde mi óptica, no sé usted cómo los vean. Claro, yo quiero hacer una mención muy especial. Este programa, lo platicábamos, que queremos hacer llegar un costo muy, muy económico a la gente. Okay. Los costos ahora de las luchas ya son muy caros, ya no son para el pueblo, como anteriormente. Ya los circos, las luchas, el cine, ya es muy caro para el pueblo. Y queremos hacer luchas para el pueblo, con precios populares. Queremos llegar a hacer programas, pero enfocados, con precios populares para toda la gente. Que la gente del pueblo pueda ir a ver lucha libre, pueda ir a divertirse un rato. Y realmente para nosotros sería un gusto tener a toda esa gente bonita y que pueda asistir el próximo sábado 30. Y los vamos a estar esperando. No sé si de alguna manera pudiera ir mucha gente, pero va a ser bienvenida toda la gente que pudiera asistir ese día. No, pues la verdad es que ojalá y de verdad, amable televidente, nos hagan el favor, bueno, les hagan a los muchachos el favor de asistir, porque es importante la participación de ustedes. Por supuesto, la entrada les favorecerá a los compañeros, pero más allá de lo económico, que es importante, tendrán ustedes la oportunidad de ver en acción a grandes luchadores, a verdaderos luchadores, a luchadores con una gran tradición, como Super Pinocho, Super Muñeco, con una gran tradición, con una gran escuela, Máscara Sagrada, también a actuales, más actuales, como Máximo Sexy, que es un luchador que de verdad está llamando mucho la atención, pero no solamente por el personaje que interpreta, sino por los movimientos que hace arriba del cuadrilátero, que al fin y al cabo eso es lo que a usted le va a interesar mucho, de ver excelente lucha libre, como estamos viendo aquí, y de artes marciales, bueno, pues que me puse también un deporte que ha ido alcanzando grandes niveles, evolucionando. No podemos olvidar que esto se inicia con el vale todo, que era con una combinación, y creo que por ahí sigue siendo boxeo, lucha, judo. Pusieron todos. Ha ido evolucionando, sigue siendo muy. Si la lucha para mucha gente es violenta, si hay mucho contacto, pues en las artes marciales mixtas, el contacto es más férreo. Y bueno, más golpeo a la cara. A la cara, sí, la verdad que ojalá nos pueda acompañar. Creo que es un gran programa. Redes sociales, ¿dónde lo localizamos? Pues antes de la red social, ¿no? Ya está Super Pinocho. Es mi ¿dónde lo encontramos? ¿Tiene Face? Sí, Super Pinocho. Super Pinocho, ¿no? Face. Okay. Ahí me contactan. Yo soy como figura pública del plateado. Okay. Y tengo en el Face, nada más que ya rebasé los 5,000. Soy como profesor Alex Duarte. Yo tengo 27 años como profesor de artes marciales mixtas y apenas 2 en la lucha libre.
Bueno, pues ¿algo más que quieran agregarnos? Claro que sí, un saludo a toda esa bonita gente que nos sintonizó, y muchas gracias a ti y a toda la gente que esperemos que vaya, nos acompañe desde pronto a partir de las 7:30. Que la gente les quiera mucho. Saludos a Super Pinocho y los campeones de la fantasía. Igualmente, muchas gracias a toda la gente bonita que nos está viendo el día de hoy, y los esperamos este próximo 30 de julio. Su amigo Ángel Plateado los va a esperar siempre con los brazos abiertos y siempre van a ser bienvenidos. Gracias por el espacio del día de hoy. Al señor, gracias, y a toda la gente que hace posible este programa. Gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Si ustedes nos permiten, vamos a un corte comercial y vamos a regresar con Lucha Femenil el próximo domingo. Un gran evento que vamos a ir platicando ahorita un poquito más adelante. De verdad agradecido con usted que me permite llegar. Recuerden, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Sportiva TV, la primera televisora con contenidos deportivos por internet. Que no me cuenten, aquí somos los primeros. Suerte, gracias, hasta la próxima. Plaza Maratones, el mejor tour operador de México que lo lleva a las mejores carreras y maratones del mundo. Venga con nosotros y conozca la mejor forma de correr y conocer el mundo. Plaza Maratones. Bienvenido al maratón más grande y espectacular del mundo. Por supuesto, nos referimos al Maratón de la Ciudad de Nueva York. La carrera que año con año congrega más de 54,000 corredores y los lleva por los 5 distritos de esta cosmopolita ciudad, que son Brooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx y Staten Island. Además de contar con la participación de 12,000 voluntarios, más de 2 millones de espectadores en las calles de la ciudad y más de 10 millones de telespectadores. Esta es la gran fiesta de la ciudad de los rascacielos. El día en que la ciudad que nunca duerme se congela por varias horas para que esta fenomenal carrera se apodere de sus calles. El maratón comienza en Staten Island, en Fort Wadsworth. Luego te llevará por el impresionante Verrazano Narrows Bridge. Después de pasar por este puente, el recorrido te llevará por las calles de Brooklyn, pasando por el Fourth Avenue y el Bedford Avenue. Correrás por una variedad de vecindarios como el Bay Ridge, el Sunset Park, Park Slope, Bedford-Stuyvesant, Williamsburg y el Green Point. Al llegar a la marca de medio maratón, cruzarás el Pulaski Bridge para así adentrarte a Long Island City en Queens. En este distrito podrás recorrer el bellísimo East River a través del Queensboro Bridge y así entrar a Manhattan. Es este el punto que algunos consideran el más cansado del recorrido, pero no te desanimes, ya que todavía te falta correr en el First Avenue. Cruzar una porción del Bronx pasando por el Willis Avenue Bridge y regresar un par de kilómetros al puente Madison Avenue. Después, atravesarás el condado de Harlem, pasarás a la Quinta Avenida y entrarás a Central Park, el parque urbano más famoso del mundo. Aquí, pasarás por el monumento de Columbus Circle para terminar la carrera en el famoso restaurante Tavern on the Green. Si quieres recorrer y conocer la Gran Manzana como pocos pueden, entonces corre con nosotros. En Plaza Maratones tenemos un paquete solo para ti. Con nosotros podrás conseguir la mejor experiencia en la mejor carrera del mundo. Y no te preocupes por tener que pasar por las tómbolas de los números. Si corres con nosotros, tu lugar está asegurado. Recuerda que nuestros paquetes incluyen hospedaje, número de la carrera, avión y muchas sorpresas más. El Maratón de la Ciudad de Nueva York es una carrera verdaderamente inolvidable. Porque recuerda que en esta pista, la estrella eres tú. ¿Qué tal, amigos? Pues estamos de regreso aquí en Cuadrilátero, el apasionante mundo de Doña Lucha
de Doña Lucha Libre. Y después de un bloque con los feos, pues hoy les vamos a dar paso a las guapas del evento. Yo tengo que decirlo, de verdad estoy muy emocionado con la función del próximo domingo en la Arena Azteca Budokan, porque se cumplen 30 años del regreso de las luchadoras mexicanas a la Ciudad de México, bueno, al Distrito Federal antes, dado que recordaron todos, bueno, los viejos de la comarca y yo me lo platicaron, pero los viejos de la comarca saben, estamos viendo precisamente aspectos de la conferencia de prensa de lo que vamos a tratar ahorita, de esta gran función que se echaron a cuesta las señoras, las damas, las guerreras, las luchadoras, con tres cabezas visibles, pero así como dicen en mi pueblo, con tres cabezas visibles pero con un corazonzote que no les cabe en el cuerpo, por orden de aparición y sin medir susceptibilidades. Las tres cabezas de visibles de este evento son Gloria González, Tania Díaz y Esther Moreno. ¿Por qué las visibles? Porque ellas les han dado la cara a todas las broncas que se han venido, que es pegar publicidad, conseguir patrocinios para perifoneo, programas, permisos, todo lo que hay por haber de hacer un programa donde por primera vez, yo no me acuerdo, bueno, sí ha habido otras funciones encabezadas por mujeres, pero una función así de aniversario grande, es la primera vez que yo recuerdo que un cartel está hecho por puras mujeres, con puras mujeres, tanto en la estelar como en la primera y la segunda, y todo el cartel de mujeres, lo que habla de verdad de este gran proyecto de las damas. Y yo de verdad a ustedes, amables televidentes, los invito a que vayan el domingo a la Arena Azteca Budokan, se registren en la taquilla, porque créanme que lo más espectacular de esta función, aparte de ver en acción a grandes luchadores, es ver la arena llena hasta el tope. ¿Para qué? Para que si hay alguna ganancia de esto, se lleven 4 pesos, 5 pesos, ojalá se llevaran miles de pesos cada una, porque créanme usted que el esfuerzo es grande y se lo merecen. Pero sin más rollos de mi parte, vayamos a la presentación de estas dos señoronas de la lucha. Empezamos a mi mano derecha, y aquí aquí voy cosa, primero y segundo, para mí en este momento son iguales. Mi respeto es para las dos, mi madrina querida Tania Díaz, que me trata como sus calzones viejos, pero sabe que yo la quiero. Hay cariño. Gracias, madrina, por acompañarnos. Mucho gusto por estar aquí contigo, hijadito chulo, ya sabes que se te quiere. Y me da así para arriba y luego déjenme decirle, me da unos pinches... perdón, unos descolores. El nuevo se mete en palabras chinas. No es verdad, sabes que se te quiere y agradezco el espacio. No, y sí, como bien dices, siempre estamos aquí a la orden. Con este programa en puerta es un cartel súper, súper estelar, con las grandes leyendas de la lucha libre. Estarán presentes como invitadas personalidades muy grandes, como es la señora Irma González, la India Sioux, la Marquesa, Reina Gallegos, por decirles algunas, porque somos muchísimas de las que nos hemos podido alcanzar a reunir. De hecho, vendrá la Sirenita desde Ciudad Juárez, vendrá Vicky Carranza, vendrán muchas compañeras que con una trayectoria muy, muy importante que muchos de ustedes ya conocen. Y del otro lado, pues, una legendaria, la vemos siempre bien puesta y dispuesta. Claro que sí, es un verdadero honor poder estar aquí, gracias por la invitación, también el saludar también a todos los que están de aquel lado del monitor. Y bueno, pues estamos aquí también haciéndoles la cordial invitación para que este domingo 17, pues no falten, ya que es un evento tan importante para todos, para nosotras también, puesto que el estar nuevamente con esa afición
que nos sigue día a día, aún estando en los cuadriláteros o lejos de ellos, están muy al pendiente de cada paso que vamos dando en este andar por la lucha libre. Muy bien, y de verdad parece, por lo que he estado observando, que ya entraron algunas senadoras que les gusta mucho. Bueno, mira, déjame decirte. No sé si la entraron, pero ya mencionaron ahí a. Déjame decirte que lamentablemente no hemos tenido el apoyo que se requiere. Okay, okay. No hemos tenido el apoyo que se requiere. Promesas hemos recibido muchas, ¿no? Sí hemos recibido muchas promesas, pero efectivo es muy poco lo que hemos podido ver. Sí han habido personas importantes que nos han dado su apoyo, como el señor Chabelo, que es uno de nuestros patrocinadores, y mucha gente está muy con nosotros, muy dispuesta para que este evento se lleve con la majestuosidad que merece, porque no es cualquier función, es una función de aniversario de 30 años, que se dice muy fácil, pero no es nada fácil. Es el poderles rendir un pequeño tributo a las compañeras que hicieron historia, que han caminado sobre los cuadriláteros de medio mundo para poner el nombre de México muy en alto, y que lamentablemente, porque sí es muy lamentable, que ninguna de las grandes empresas lo haya tenido en cuenta. No estamos todas las que quisiéramos, porque no estamos todas, estamos algunas, por diferentes razones y también porque por cuestión de tiempo y espacio, ¿no? Pero bueno, están las más representativas de la lucha libre femenina. Yo la verdad, y la neta, que me disculpe Lola y me disculpan todos, yo no quería responder a nadie, pero yo entiendo el esfuerzo de todos y de verdad yo valoro los eventos que hace la senadora Marta Tagle cada mes o cada dos meses, junto con una asociación. De verdad, yo lo valoro sinceramente, pero y lo digo con todo respeto, pero me parece que el dar un papel bonito, porque hasta eso sí está bonito, un diploma, un reconocimiento de papel, pues ahora con las tecnologías modernas, ustedes me van a disculpar, y no quiero no valorar el asunto. Vamos, ahora se mete usted a su computadora, si tiene una Macintosh, que se llaman, o una así, le sale un papel padrísimo, ¿no? Pero déjame decirte que fue poquita la. Bueno, fue una aportación la que nos hicieron, porque según lo que yo. Es que esa parte no me tocó coordinarla a mí, pero me parece que el licenciado Manjarres, ajá, sí nos va a hacer el favor de proporcionarnos la alfombra roja. Eso sí. No, el licenciado Manjarres se entusiasma siempre sin dolor, claro. Y sí le mete. Yo concretamente, la verdad, y seguramente porque este programa es bien visto por claro, todos lados, tiene muy alto me van a reclamar y la senadora me va a reclamar. Bueno, pero ¿qué tal si pero, hace una aportación para el evento? No, pues es que va bien, esa es la tirada, ¿no? Que aparte, yo sé que ahora, gracias a las disposiciones del señor Videgaray en la Secretaría de Hacienda, que la neta se va a preocupar por otras cosas más que por molestingar a la gente que invierte su dinero, ya son, es más complicado conseguir recursos del gobierno federal hacia este tipo de eventos, que en lugar de tener total apoyo económico y otras cosas. ¿Por qué? Porque aquí, si se fomenta el deporte, se aleja a los jóvenes, a las señoritas, de la delincuencia, de la drogadicción, porque es un tema muy cacaraqueado, pero tampoco socorrido en el sentido de que siempre dicen que el deporte aleja a los vicios, aleja a las malas compañías, aleja a la delincuencia, pero a la hora de que le tienen que aportar al deporte, a través de lo que quieran, de la CONADE, de lo que quieran, a la hora de aportarle al deporte, las instituciones se hacen güeyes, y además, como dice, y perdón por lo de güeyes, porque están insultando a los animalitos, ¿no? ¿Qué culpa tienen? Y ahora que están muy cuidadosos de los animalitos, no aflojan una cantidad que creen usted no es para el lujo de ellas, sino para llevárselo a la bolsa, así, ¡ah! ¡Qué
si fuera así, vuelta a cabo, porque además no hay que olvidar que las luchadoras, las vemos, mi madrina y tantas otras, en muchos casos son padre y madre, porque algunos quedan aquí de qué barbaridad, que después les cuento de uno, que tienen hijos y no aportan. Entonces, creo que es el momento de realmente apoyar el deporte y en esta función sería magnífico. Porque déjame decirte que está más que comprobado que el deporte de la lucha libre es, además de un deporte espectáculo que reúne familias, no genera violencia. Tú no vas a ver problemas como los que se ven lamentablemente en el fútbol, claro, en un evento de lucha libre. Afortunadamente son lugares de reunión familiar, donde la gente va y desahoga toda su frustración, todo su estrés, y nadie lo critica, pero tampoco nadie lo agrede. Ahí la lucha libre se desarrolla sobre el cuadrilátero, exclusiva, bueno, a veces un poquito más abajo, pero no con el público. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que es un deporte que reúne familias y que no genera violencia a pesar de ser un deporte de contacto. Pero también les quiero recordar y invitar para este 17 en la Arena Azteca Budokan, para que nos acompañen, para que nos apoyen. Quien nos quiera apoyar, todavía hay tiempo, estamos a tiempo y lo pueden hacer muy fácilmente si se comunican aquí al 59 18 96 48 con mi ahijadito chulo y nos hace llegar la ayuda, la contratación. Y también pueden tener sus boletos por medio de la preventa. La preventa es en el 5585-6753-87. Ahí van a tener sus boletos ya apartados. Lo estamos viendo precisamente antes de darle los micrófonos a la Venus. Acciones allá en esta vieja, pero querida y además con un olor a lucha libre y arena Azteca Budokan. Una arena ya de las pocas que quedan con una gran historia. Y estamos hablando de acciones, me parece que es Cassandra. ¿Con? Con esta Lady Sensación. Lady Sensación. Uh-huh. Sí. Es la actual campeona, ¿eh? Es la actual campeona, Cassandra. Y antes de que terminemos, le voy a hacer una pregunta a ver si entra al toro. Vamos, díganos, hablamos de su lucha. Usted va contra una rival, ahora sí, una lucha clásica. No una rival, pero creo que eran. Primero fueron amigas, después creo que se pelearon, después otra vez amigas, con la famosa Briosa. Ups, realmente tienes toda la razón. De hecho, iniciamos nuestra carrera luchística, dijéramos que al mismo tiempo, y en efecto tienes toda la razón. Tuvimos una escuela increíble, realmente muy, muy, te pudiera decir, más que profesional en el área luchística, es que bien aguerridas. Muy, amo la lucha libre, me ha dado tanto en todos los sentidos o en todos los aspectos de mi vida, pero retomando de la Briosa. Como llevábamos la misma escuela, obviamente ella quería ser ella, mostrar su capacidad, de tu servidora no se diga. Ajá. De igual forma, las luchas, de hecho yo inicié como técnica, dijéramos que en contra de mi voluntad, ya que mi queridísimo profesor Raf García, a él le gustaba pues mi técnica, y por la personalidad y por X o Y, él me decía, tú sin máscara y tu técnica, y yo, no, yo quiero mi máscara, porque obviamente, porque la máscara, admiro, y no se digan aquel entonces a el santo padre, en paz descanse, y yo realmente por eso quería yo esta máscara. Sin embargo, yo dije, no, yo con máscara y bueno, técnica, pues adelante. Para poder ser una buena ruda tenemos que dominar ambas técnicas, tanto la técnica, valga la redundancia, como la ruda. La Briosa, pues de hecho fue ruda desde un principio, ya que lo siento, Briosa, pero la técnica no se te da. Entonces, pues así empezamos. Definitivamente, cuando me enfrentaba a ella, pues ella sacaba toda la casta. Bien aprendida, por cierto, en la Arena Afición, que es donde fueron nuestros inicios. Pero obviamente yo no me quedaba atrás, ya que sí soy muy celosa de la lucha libre, de la disciplina. Es vasta, es muy completa.
Y por esa misma razón no tolero, pues, cuando alguien se dice luchador y ni siquiera sabe de lo que está hablando, ni siquiera sabe pararse en un ring. Entonces, bueno, pues en aquellos tiempos ciertamente empezamos ella ruda y técnica. Pero en efecto, yo decidí ser, tuve enfrentamientos bárbaros. No olvido aquella lucha justamente en la Arena Fisión. Pero es la oportunidad que van a tener en esta ocasión de reunirse y de unirse como las grandes compañeras que fueron, sin rivalidad. Pero aquí el público es el que va a tener la oportunidad de volver a verlas juntas. Ese ya es un deleite, ¿eh? Ciertamente. ¿Con quién? ¿Con la Briosa? Con la Briosa. ¿Compañera? De compañera, claro. ¿La Briosa y quién más? Migala, me parece. No, es la Chola. La Chola, pero ciertamente tienes razón. Hacía una remembranza, porque creo que bien vale la pena recordar, como bien lo comentabas, en ese sentido de rivalidades. Y siguen hablando y estamos viendo, sí, claro. Mientras venimos a la Venus, escenas de una lucha femenil ahí en la Azteca Budokan, que me parece es el recinto, no sé si es más idóneo, pero el de más tradición, donde tenían que abordar esta función. Mira, la cuestión de haberla hecho en la Arena Azteca Budokan, dos razones bien importantes. Primero que nada, Esther, que con todo su corazón nos brindó ese espacio que es familiar de ellos, de toda una dinastía, nos brindó el espacio para poder hacer el evento, porque tú sabes que contratar una arena que recibiera este tipo de evento es bastante caro, uh-huh. Nos lleva bastante dinero. Entonces Esther nos ofreció la arena para poder llevar a cabo este evento. Esther es una guerrera que se ha aplicado para... Hemos tenido que andar pegando programas, como bien lo dices, hemos tenido que andar en la perifoneada y buscando los apoyos. Lola González también ha hecho una gran colaboración y una servidora tuya. Pero la idea de hacerlo en esto es que ahí hay cuatro luchadoras súper estelares, uh-huh. ¿Sí? Cuatro representantes de la lucha femenil que realmente le han dado brillo a la arena, al nombre y a su dinastía, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor lugar? ¿Qué mejor lugar que este para poder presentar un evento de esta magnitud? Y ha sido lugar de grandes encuentros de muchas de nosotras, porque hemos crecido prácticamente con la arena. Tienes razón, y cómo olvidar justamente cuando en aquel entonces llegaba ahí a la Budokan y Alda Moreno, Cintia Moreno, unas niñas tan lindas, tan atentas, y que hoy día son exactamente grandes estrellas. Y retomando el hecho de formar pareja nuevamente con la Briosa, también durante mucho tiempo fuimos grandes parejas y tuvimos unos encuentros aguerridos. Cuando surge Triple A, resulta ser que hacemos trío, Marquesa, Briosa, Venus, Servidora, y eran unos encuentros justamente contra las roqueras, que también estaban incontenibles, andaban acabando con todo, arrasando con todo. Y bueno, pues nosotras, por supuesto, que no nos quedamos atrás, y eran encuentros de verdad a morir, eran... para destrozarnos. ¿Por qué? Porque queríamos ciertamente demostrar quién era quién. Hoy para mí, de verdad, que el saber que voy con ella, el platicar con ella, caray, es revivir grandes encuentros, grandes batallas, con grandes luchadoras, también estrellas, y es un placer. Por eso, queridísimo público que nos ven, les invitamos de verdad que no se pierdan esta gran oportunidad de ver a grandes leyendas. Ya lo comentaba aquí mi compañera Tania también, hay juventud, pero también de experiencia, es toda una vida, es todo un reto el poder estar reunidas, y creo que esto valdría la pena vivirlo con ustedes, compartir con ustedes tantas emociones. Y por supuesto, el pisar nuevamente un ring para mí no es sencillo, sin embargo, la emoción corre por mis venas saber que estoy nuevamente con ese queridísimo público. Por cierto, público. A propósito de que hablas de que hay juventud, no se les olvide que en este programa se reúnen cuatro generaciones, si no es que más, de lucha libre. Habrá un torneo de la nueva generación. Hay un torneo para sacar a la nueva campeona, bueno, a la primer campeona de la dinastía Moreno. Será un torneo entre pura nueva generación, entre puros nuevos valores. Es la gran oportunidad, es la alternativa que se les está dando a estas nuevas luchadoras, que tienen en este momento el privilegio que nosotros desafortunadamente no tuvimos en su momento, de alternar con grandes personalidades y con grandes leyendas de la lucha libre.
Sí, entonces, en esta función podrán ver a la nueva generación convertirse en campeonas. ¿Sí? Van a poder ver a las leyendas de la lucha libre y van a disfrutar del talento de una generación intermedia, como podría decirles Esther Moreno, Lady Apache, Rosy Moreno. Tienen que acompañarnos, tienen que apoyarnos, y les repito, tenemos boletos en preventa nuevamente 55.